Hey, señoras y señores, aprovechamos que estamos en Papi Taco porque hoy vamos a hacer la pregunta en la calle. Vamos a preguntar sobre la pornografía en las relaciones de pareja. ¡Acompáñenme! Y me vengo por acá donde está chavala. Vení para acá. A ver, Samantita, vamos a hablar de la pornografía. ¿La pornografía en las relaciones sexuales que cree que sean convenientes o no? Yo creo que es muy personal de cada pareja, pero no le veo nada malo. Todo con control, nada en exceso. ¿Ya te has tirado tu buena película porno con tu pareja? Ah, hemos curioseado un poquito, fíjate. ¡Opa! ¡Mujer atrevida esta! ¡Gracias! Yo creo que es importante como experimentar, no tener tabú con tu pareja, es bonito conocerse un poco más, atreverse a nuevas cosas. Mira, ¿qué pensás vos de la pornografía en las relaciones sexuales? ¿Has utilizado alguna vez alguna pornografía para con tu pareja? No. No, la ¿qué? Verdad que no me gusta. ¿Creemos que no es necesario? No. ¿Y si te lo pide él, que mira, miremos una buena porno? No lo haría, la verdad de las cosas. Sí, sí, ya. Mira, pero vos tenés como cara, no sé, de pícara. De pervertido. Yes. Es lo que te estoy diciendo. No me gusta eso. Andamos preguntando la pornografía en las relaciones sexuales. ¿Alguna vez has utilizado alguna triple X con tu pareja? La verdad que sí. ¿Qué te dice él? ¿Lo practican casualmente o se ha vuelto una rutina? No, casual. ¿Casualmente? ¿Creemos que esto puede afectar a largo plazo la relación si ya hay pornografía dentro de las relaciones? No, depende la comunicación. ¿Creemos que sea bueno la pornografía en las relaciones sexuales con tu pareja? Pues para mí no. No, sinceramente no es malo. ¿No se le ha pasado por la cabeza? No, todavía no. Tengo buena imaginación. ¿A quién te imaginas? A ella, pero en otra forma. No, es que no porque la estás viendo. Estás pensando en otra, ¿viste? Estás pensando en otra. Mentira, gracias. ¿Creen ustedes que eso sea sano o creen que eso puede ayudar a la pareja? No creo. Yo creo que no tampoco. Qué simple que son estos, porque qué aburridos que son. Mentira. ¿Creemos que son buenas, son malas? ¿La has utilizado? Claro que es bueno, Maruca, es bueno, claro que sí. ¿Cada cuánto te tiras tu porno? Depende, lo que vayas a hacer ese día. ¡Ay, cochombroso! ¡Gracias! El manicomio de la mañana.